sobre todas las cosas, es una teoría crítica de la sociedad. ¿Qué quiere decir que es una teoría crítica de la sociedad? Para poder explicarlo, voy a citar a Cid Amorós cuando dice que el feminismo conceptualizar es politizar. En realidad eso, quienes estamos aquí ya lo sabemos muy bien, porque esto fue una de las operaciones que hizo el marxismo y el resto de las teorías críticas. Cuando el marxismo, por ejemplo, conceptualiza la plusvalía, esa categoría, la categoría de plusvalía, no solamente está explicando un mecanismo de funcionamiento del sistema capitalista, sino que está hablando de otra cosa. El subtexto de ese mecanismo de funcionamiento del capitalismo es que hay relaciones de explotación económica. Bueno, pues el concepto de plusvalía, por lo tanto, lo que hace es politizar la realidad. Es un concepto cuyo subtexto es la explotación. Y eso politiza la realidad. De la misma forma, el feminismo, cuando, por ejemplo, conceptualiza acoso sexual, feminización de la pobreza, violencia de género, género, patriarcado, no solamente está tratando de aportar conceptos y categorías que den cuenta de la realidad que estamos viviendo, sino que está politizando la realidad. La está politizando porque está hablando de relaciones de poder entre hombres y mujeres que se inscriben en unas estructuras y esas estructuras producen un déficit de derechos para las mujeres. Por lo tanto, las teorías críticas de la sociedad tienen un elemento que es importante tener en consideración. Y es que no son teorías que solamente dan cuenta de la realidad. Podríamos decir, esto lo explica muy bien Berger, el gran sociólogo, podríamos decir que hay teorías que se mueven en el campo del ser y teorías que se mueven en el campo del deber ser. Teorías que dan cuenta de la realidad y teorías que son prescriptivas y que proponen un cambio social. El marxismo, el anarquismo, el feminismo, el ecologismo, son teorías que desembocan inevitablemente en una teoría del cambio social. Son prescriptivas, no se conforman con contemplar la realidad. Además de contemplarla, quieren cambiarla. Bueno, pues no se podría entender el feminismo si no fuese en este marco. El feminismo es una teoría crítica de la sociedad que ve la sociedad en clave de opresiones, en clave de oprimidos y de opresores. Y dentro de ese contexto, en clave de quienes tienen más de quienes tienen sobrecargas de derechos y quienes tienen déficit de derechos. En esa medida, es una teoría crítica de la sociedad porque tiene una propuesta de equilibrar esas relaciones de poder. Porque tiene una propuesta de desactivar los mecanismos de la opresión, porque tiene una propuesta de analizar todos esos mecanismos, de darles nombre para poder después acabar con esos mecanismos. Yo creo que podríamos decir que el feminismo, por lo tanto, es una teoría crítica de la sociedad, es una teoría crítica de la sociedad que tiene 3 siglos de historia. Es una teoría crítica de la sociedad que me parece que es importante decirlo, que mientras que el marxismo es una teoría que tiene 1 siglo y medio de historia, entra en la universidad a principios del siglo XX. El feminismo es una teoría y un movimiento social que tiene 3 siglos de historia, pero que sin embargo va a entrar en la universidad aproximadamente en los años 70. Este no es un detalle relevante, es un detalle solamente para que nos haga pensar por qué hay teorías o paradigmas de investigación que entran en la universidad y que por lo tanto adquieren respetabilidad intelectual y otras teorías críticas de la sociedad les cuesta muchísimo más entrar y por lo tanto les cuesta muchísimo más adquirir legitimidad académica, por decirlo así. Ahora lo que quisiera es explicar cómo se construye este paradigma de investigación y cómo se va construyendo este movimiento social. Para ello, lo primero que quisiera decir es que el feminismo, además de ser una teoría crítica de la sociedad, tiene a lo largo de sus 3 siglos de historia, pero particularmente a partir de los años 70 del siglo XX, tiene un corpus teórico extraordinariamente importante. No podríais, y me estoy refiriendo a los y a las estudiantes que hay aquí, no se podría, por ejemplo, hacer un análisis sobre la clase obrera, un análisis sobre el mercado laboral, si no aplicásemos la categoría de género. Porque la clase obrera no es homogénea. Porque en la clase obrera, o en los trabajadores, hay hombres y hay mujeres. Y los hombres y las mujeres no ocupan las mismas posiciones en el mercado laboral. No podríamos hacer un análisis sobre la familia
si no le aplicásemos una perspectiva feminista, si no aplicásemos, si no fuese un elemento fundamental la categoría de género. Porque no es lo mismo dentro de la familia los papeles que ocupan los varones a los papeles que ocupan las mujeres. La posición de poder que hay dentro de la familia es una posición muy parecida a la que hay en el mercado laboral y en otras realidades e instituciones sociales. En todas las instituciones sociales, las mujeres ocupan una posición de déficit de derechos y los varones una posición de, podríamos llamarlo, de excedente de derechos. Pero, sin embargo, pese a que el feminismo entró en la universidad muy tarde y entró de la mano, en realidad se podría decir que la entrada simbólica del feminismo en la universidad fue en los años 70 en Estados Unidos con un libro clásico del feminismo, que es La política sexual de Kate Miller. Sin embargo, sí tenemos que decir que el feminismo ha dialogado con todos los grandes movimientos teóricos y con todos los grandes movimientos sociales de la modernidad. Sin embargo, si echamos una mirada a los grandes teóricos de este siglo, no, ya no voy a hablar del siglo XX y de lo que hablamos del siglo XXI, lo voy a hablar del siglo XIX, veremos que en realidad todas las ciencias sociales, sus grandes teóricos no dialogan con el feminismo. Por lo tanto, es importante poner de manifiesto que hay una relación, que es una relación desequilibrada, que el feminismo dialoga con todos los grandes paradigmas de investigación y que esos paradigmas de investigación, sin embargo, no ofrecen la misma reciprocidad al feminismo. Y tenemos que hacernos también una pregunta, porque hablar de feminismo es simplemente abrir una hora de preguntas. Y esa hora de preguntas pues nos ponen en la situación de entender las relaciones de poder. Dicho esto, me gustaría explicar cómo surge el feminismo. El feminismo surge en el siglo XVIII, surge en el contexto de la Ilustración y surge dentro de lo que sería el paradigma de la igualdad. Pero voy a explicarlo un poco detenidamente porque es importante. Porque en general la gente, cuando oí hablar de feminismo, se tiene la impresión de que el feminismo surge en el contexto de mayo del 68, y es completamente cierto que en mayo del 68 el feminismo va a tener un resurgimiento y por segunda vez en la historia se va a convertir en un movimiento de masas. Y es completamente cierto que Marcuse, por ejemplo, considerará que el feminismo es el gran movimiento social del siglo XX, el gran movimiento social de los años 70, y que el movimiento feminista tendrá que ser, y eso lo explica él, en medio de un discurso de la excelencia, y él consideraría que el movimiento feminista es el movimiento no solamente más importante, sino el que más tiene que enseñar a la izquierda, y la verdad es que razón no le faltaba. Pero bueno, aunque en fin, el análisis de Marcos tiene sus más y tiene sus menos. Pero, sin embargo, el feminismo no surge en los años 70, del siglo XX. El feminismo surge en el siglo XVIII, y no solamente surge en el siglo XVIII, sino que va a surgir dentro de lo que podríamos llamar ese gran principio ético y ese gran principio político que es la igualdad. En el año 1752, uno de los grandes filósofos ilustrados, yo creo que el más grande filósofo ilustrado, que Rousseau, que era más que un filósofo, que era también un pensador social y político, va a escribir un discurso que va a servir como, en realidad va a ser el punto de partida de lo que después se va a construir como toda la izquierda a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, que va a ser el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Este discurso de Rousseau se va a convertir en el punto de partida de todas las teorías críticas de la sociedad y de todos los grandes movimientos también de la modernidad. Este discurso va a cambiar en muy buena medida el rumbo de la historia, y va a cambiar en muy buena medida el rumbo de la historia porque Rousseau va a hacer una afirmación que es una afirmación completamente inesperada en el siglo XVIII. Y la afirmación que va a hacer va a ser la siguiente: la desigualdad no forma parte de la condición humana. La desigualdad no tiene nada que ver con ningún orden natural de las cosas. Y la desigualdad no tiene un origen divino. Lo que explicará Rousseau es que la desigualdad es una construcción social, es una construcción cultural, es una construcción histórica. Por lo tanto, la desigualdad es fruto de la acción humana.
de aquello que los hombres, y nunca mejor dicho, porque Rousseau hablaba de ellas, aquello que los hombres lo pueden deshacer. Este discurso, que le va a acarrear, por cierto, muchísimos problemas a Rousseau, entre otros, el de la invisibilidad momentánea, en un hombre que era extraordinariamente famoso desde hacía ya unos cuantos años antes de publicar este discurso. Este discurso va a ser para él un momentáneo entierro, porque va a suponer un golpe completamente inesperado en quien estaba a punto de dirigir los destinos históricos no solamente de Europa, sino del mundo, que era la burguesía. La idea era que la Ilustración hizo una crítica extraordinariamente fuerte a la desigualdad política, pero no estaba previsto que surgiese nadie que hiciese una crítica a la desigualdad económica. Rousseau la hizo, y en ese sentido se va a convertir en un teórico de la democracia radical y se va a convertir en uno de los autores que más estudió durante una época de su vida Marx, y de hecho Althusser, cuando investiga el pensamiento de Marx, habla de dos Marx, el joven Marx y el viejo Marx. El joven está directamente inspirado en este texto y también en el retrato social de Rousseau. Bueno, pues, y esto lo digo porque yo creo que es importante que sepamos que los orígenes de la modernidad no hubo solamente una modernidad, que es la modernidad liberal. Esa ha sido la que ha cristalizado históricamente, pero hubo otras propuestas políticas. Hubo una modernidad democrática radical, pero también, eso nos ha convocado aquí, por lo menos ahora, también hubo una modernidad feminista. Y yo quería hablar precisamente de esa modernidad feminista, que al mismo tiempo es una modernidad que, tal y como yo la entiendo, va estrechamente vinculada a esa otra modernidad, que es la democrática, la democrático radical. Bueno, cuando Rousseau escribe este discurso, que va a ser un discurso con una influencia enorme a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX, una ilustrada que vivía en Inglaterra y que tenía unas ganas enormes de ir a Francia para poder vivir la Revolución Francesa, que se llama Mary Wollstonecraft, escribió un libro que, por cierto, debería de estudiarse en las facultades de educación, porque es un tratado de educación mucho más democrático, por cierto, que el de Rousseau, que en el libro, en fin, es un monumento a la misoginia. Escribió un libro que se llamó Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y Mary Wollstonecraft era muy rousseauiana. Era muy rousseauiana en el sentido en el que estaba completamente de acuerdo con el concepto de igualdad de Rousseau y estaba muy de acuerdo con un concepto de igualdad que no tuviese una dimensión solamente instrumental, tal y como ha reivindicado a lo largo de toda la modernidad del liberalismo. Mary Wollstonecraft consideraba que no podía haber igualdad si esa igualdad no se construía como una crítica a la desigualdad económica. Mary Wollstonecraft va a hacer la siguiente afirmación. Si Rousseau dice que la desigualdad económica no tiene que ver con ningún orden natural de las cosas y que la desigualdad económica no tiene que ver tampoco con la condición humana, yo voy a hacer, decía Mary Wollstonecraft, la siguiente afirmación. La desigualdad entre hombres y mujeres no tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con ningún orden natural de las cosas, no forma parte de la condición humana de hombres y mujeres. Por lo tanto, esa desigualdad podrá ser también, podrá construirse una propuesta política para terminar con la desigualdad que hoy tematizamos o que hoy conceptualizamos como la desigualdad de género. ¿Por qué digo esto? No solamente porque es necesario que sepamos que el feminismo es un movimiento que tiene un movimiento y una teoría que tiene 3 siglos de historia, no solamente porque hay que ser fiel a la historia, no solamente porque todos los grandes movimientos de liberación y de emancipación que han existido a lo largo de la modernidad reivindican su pasado, porque reivindicar el pasado es hacer una propuesta política para el presente y para el futuro. No lo estoy diciendo solamente por eso, lo estoy diciendo también porque es necesario que sepamos que en el mismo núcleo del que surge el origen de la izquierda, va a surgir el feminismo. Que el feminismo
e izquierda comparten un mismo origen, y ese origen es el principio ético-político de la igualdad, y que ambas teorías arrancan de ahí. Y esto es importante no perderlo de vista, porque a la luz de ese mismo origen o de este origen común, no nos va a quedar más remedio a las feministas que hacer una revisión de la relación tan tormentosa o, en fin, no sé cómo decirlo, la difícil, ¿no? La difícil alianza que ha habido entre el feminismo e izquierda, o la difícil recepción que ha tenido el feminismo en la izquierda. El feminismo del siglo XVIII va a tener una dimensión fundamentalmente moral. No va a ser un feminismo radicalmente político, como lo va a ser en el siglo XIX y como lo va a ser en el siglo XX. En el siglo XVIII va a haber una interpelación moral. Dicho de otra manera, lo que se va a hacer en el siglo XVIII, lo que va a hacer el feminismo, va a hacer la siguiente operación. Si se había dicho que los derechos tienen que ser necesariamente universales, el feminismo lo que dice es porque esos derechos no llegan a las mujeres. ¿Por qué no se pueden radicalizar esos derechos para que las mujeres puedan disfrutar de los derechos de libertad civil y de igualdad política y económica que se habían propuesto para los varones? Hay una reclamación y una propuesta de radicalización de la universalidad y de la igualdad para las mujeres, y el derecho más explícitamente político va a ser la reclamación o el acceso a la ciudadanía. Y es importante también decir otra cosa. Daría la impresión de que el feminismo ha sido históricamente cosa de mujeres, o que el feminismo ha sido como movimiento y como teoría una propuesta de las mujeres que somos feministas. Por supuesto que lo ha sido mayoritariamente así. Pero a lo largo de la historia, y os lo digo a los varones para que os animéis, pero a lo largo de la historia han existido varones que han establecido, como Ripe, ha habido varones que han establecido alianzas con el feminismo. En el siglo XVIII no solamente fue Mary Wollstonecraft y otras mujeres quienes estuvieron o quienes pusieron las bases de este movimiento y de este pensamiento crítico. También hubo hombres como por ejemplo Diderot o como por ejemplo D'Alembert, que escribieron reclamaciones al derecho a la ciudadanía, que polemizaron y discutieron con Rousseau y que consideraron que la igualdad no podía ser solamente masculina y que la igualdad también tenía que ser un principio que alcanzase a las mujeres. Por lo tanto, es importante, porque muchas veces se hace la pregunta: ¿los hombres pueden ser feministas? ¿Los hombres no pueden ser feministas? Claro, es una pregunta complicada, porque si los hombres no pueden ser feministas, adiós. Entonces es muy difícil establecer alianzas. Los hombres pueden y deben ser feministas si son partidarios de una teoría amplia y comprensiva de los derechos humanos, y si son partidarios del socialismo, y si son partidarios de la democracia. De modo que esto solamente para decir que en principio no tendría que haber ninguna incompatibilidad entre la izquierda y el feminismo, y sin embargo la hay, y tenemos que ver por qué. En el siglo XVIII, después de que Napoleón pierde la batalla famosa de Waterloo y se restablece el poder absoluto en casi toda Europa, va a haber 50 años de silencio. 50 años de silencio en los que parecería que aquellas mujeres que pusieron las bases del movimiento feminista, que aquellas mujeres que escribieron aquellos libros como Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, parecería que no iba a volver a resurgir ningún pensamiento ni ninguna vindicación política feminista. Pero sin embargo, en el año 1848, primero en Estados Unidos, en Inglaterra, un tiempo después, en otras partes del mundo, en el resto de Europa, por ejemplo, de una manera débil en España, debido a la traumática historia que hemos tenido, ¿no? va a resurgir el movimiento feminista otra vez, y va a resurgir con el nombre de movimiento sufragista. Las mujeres sufragistas en Estados Unidos y en Inglaterra van a ser los dos grandes países en los que se van a constituir un movimiento social fuerte, pues van a articularse como movimiento en torno a la defensa del voto, pero van a pedir derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos, y el feminismo se va a convertir de una manera ya muy explícita y con un perfil ya muy nítido en un movimiento claramente político. Van a pedir el sufragio y van a pedir, fijaros, si vamos a hacer un pequeño inciso, van a pedir los mismos derechos que ya había pedido el movimiento obrero. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, y que era un derecho que tenían
conseguido, que había luchado y que había conseguido para tener ese derecho. Cuando las mujeres sufragistas piden el derecho a la propiedad, desde la izquierda se las acusa de ser un movimiento de naturaleza burguesa, porque pedían algunos derechos que en teoría eran derechos burgueses, pero que sin embargo el movimiento obrero los había pedido y los había conseguido, y sin embargo no se le había acusado al movimiento obrero de tener derivas burguesas por pedir esos derechos. Van a pedir el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el acceso a las profesiones, y van a pedir, por ejemplo, la patria potestad. Y en el último momento, que el movimiento sufragista no va a terminar hasta la Primera Guerra Mundial, en el último momento van a pedir lo que hoy llamaríamos, van a reclamar lo que hoy llamaríamos derechos sexuales y reproductivos, entre otros van a pedir el derecho al aborto. Y otra vez el feminismo cae en un estado quizá de silencio. El movimiento sufragista duró casi 70 años, un movimiento extraordinariamente potente. Por ejemplo, 500,000 de mujeres se reunieron en Nueva York para pedir, en el Central Park, para pedir el derecho al sufragio, y con la Primera Guerra Mundial acaba en muy buena medida con el movimiento sufragista, pero el movimiento sufragista va a dejar una ola muy significativa y una ola muy importante que va a llegar hasta los años 70. En los años 70, muy en la línea de lo que hablaba esta mañana Guillermo Redueles, en el contexto de mayo del 68, en ese momento en el que surge la psiquiatría, en ese momento en el que se critican todas estas estructuras o todas las instituciones, en ese momento va a resurgir de nuevo el movimiento feminista. Por segunda vez en la historia se va a convertir en un movimiento de masas y va a reclamar otro tipo de derechos. Y quiero explicar bien los derechos que va a reclamar, porque en realidad yo tengo la impresión de que el feminismo de hoy, el feminismo del siglo XXI, no ha logrado salirse de los límites del feminismo radical de los años 70. O por lo menos no ha logrado salirse del todo. En el siglo XVIII, cuando la burguesía gana en la Revolución Francesa y poco después aparezca el marxismo va a hacer la siguiente reclamación. La reclamación que va a hacer el marxismo es que la democracia llegue a las fábricas, que la democracia llegue al mercado laboral, que la democracia, que se pueda construir una lógica que democratice las estructuras económicas capitalistas. Esa va a ser una de las propuestas, dicho de una manera muy genérica, del marxismo. ¿Por qué? Pues porque dentro de las propias estructuras económicas tiene lugar una lógica muy poderosa de explotación y de acumulación, de explotación, vamos a decirlo así, de explotación económica. El feminismo de los años 70 va a hacer otra afirmación que no va a ser demasiado bien recibida por la izquierda, y también tenemos que preguntarnos por qué. La reclamación que va a hacer el feminismo de los años 70 es que la democracia llegue a la familia. Que la familia, que ha sido históricamente construida, pero de una forma extraordinariamente clara a lo largo de la modernidad, como una institución fuertemente patriarcal, como una institución donde hay explotación económica y explotación sexual para las mujeres, que la democracia llegue a ese espacio y que lo democratice. El feminismo de los años 70 va a tener un emblema, que va a ser un emblema muy bonito y que va a alcanzar unos niveles de difusión enormes en los años 70, que va a ser lo personal es político. El movimiento feminista va a decir que dentro de la familia, y también esto creo que merece la pena hacer un inciso, porque el liberalismo en el siglo XVIII y el marxismo en el siglo XIX y el liberalismo en el siglo XIX van a hacer un pacto. El liberalismo y el marxismo estaban prácticamente en desacuerdo prácticamente en
marxismo y el liberalismo han tenido y siguen teniendo, afortunadamente por otra parte, dos modelos de sociedad muy distintos. Pero hay una cosa en la cual el liberalismo y el marxismo estuvieron de acuerdo. En lo que estuvieron de acuerdo es en que compartían el modelo de familia patriarcal. Era importante, digamos, un pacto, que podríamos llamar un pacto fundado en lo que Nancy Ashton llama las afiliaciones horizontales, que consistía en que varones de la izquierda y varones de la derecha estaban muy interesados en lo que ocurría, en que la familia patriarcal siguiese siendo una institución que lo habían definido como una institución privada, ajena al Estado, ajena a la ley. Una institución que era el verdadero espacio privado, el verdadero espacio íntimo. Tanto el marxismo como el liberalismo sostenían que lo íntimo no puede entrar la política, no puede entrar la ley, no puede entrar la fuerza. Y sin embargo las feministas lo que vieron es que en la familia ocurrían muchísimas cosas. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Según el informe mundial de la salud del año 1992, el 25% de las mujeres de los países de la Unión Europea han sufrido algún abuso sexual a lo largo de su infancia. Casi siempre, por cierto, ejecutado, por decirlo de esta manera, por varones de su entorno. Y concluye este informe, que no es sospechoso, de extrema izquierda feminista, por decirlo de esta forma, concluye que esto es la punta del iceberg, que esto es lo que se ha podido investigar. Y ocurre también que las feministas dicen que la familia no es, como habían dicho, como se había definido a lo largo de la modernidad, no es una unidad de consumo, sino que es una unidad de producción, y que la familia se hace muchísimo trabajo, y que ese trabajo es un trabajo gratuito, y que no podría sostenerse las sociedades en las que estamos viviendo sin el trabajo gratuito que hacemos las mujeres todos los días de una manera invisible, y además sin pasar por la contabilidad nacional, y además sin ser conceptualizado. De modo que todos esos conceptos con los que se mueve el feminismo de hoy, y que algunos de ellos han sido asumidos, por lo menos en el discurso, por la izquierda, todos estos conceptos surgen de ese movimiento feminista de los años 70. Lo que van a decir estas feministas, aunque este concepto se va a cambiar tiempo después, se va a cambiar en los años 90, es que dentro de la familia se produce lo que... Estoy en ese momento en que se me olvidan los nombres, en ese momento no, en esa edad. Lo que Ana Jonas Trotter denomina la plusvalía de dignidad genérica, que consiste en que dentro de la familia se produce un intercambio entre hombres y mujeres, por los cuales las mujeres dan mucho más de lo que reciben. No solamente en términos de trabajo gratuito, en términos de cuidados, en términos de amor, en términos de energía. Todo esto lo dicen las feministas de los años 70 y también explican que las relaciones de pareja, que las relaciones familiares, que las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones de poder. En definitiva, lo que sostienen y lo que afirman y lo que argumentan es que lo personal es político, que no podemos dejar las cosas que ocurren dentro de la familia como algo ajeno a las relaciones de poder, porque hay relaciones de poder. Pero no se agota ahí el feminismo radical de los años 70, también van a conceptualizar la categoría del patriarcado y también van a hacer un análisis de la necesidad que hay de que las mujeres entren al mercado laboral, que entren a los espacios de poder. Lo voy a decir de otra manera. Hay en el feminismo radical de los años 70, en el feminismo del siglo XXI de ahora, hay una voluntad inequívoca de que las mujeres queremos aquello que dijeron en una reunión de feministas hace mucho tiempo, que las mujeres queremos la mitad del cielo, que las mujeres queremos la mitad de los recursos económicos, políticos, culturales, de autoridad, de autonomía, de influencia, de todo tipo de recursos. A partir de, también tengo que decir, porque yo creo que es importante, que el feminismo radical de los años 70 tiene una dimensión fuertemente contracultural. Y que esa dimensión que tiene fuertemente contracultural, yo creo que ha sido probablemente la que más ha calado a la izquierda, produciendo esta dimensión contracultural
Yo creo que sí que merece la pena un poco que nos detengamos un solo minuto, porque la izquierda siempre ha tenido una relación muy complicada con el feminismo. Y ha tenido una relación complicada con el feminismo porque el feminismo en última instancia es un proyecto político de transformación social, cuya aspiración es que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y los mismos recursos. Pero una cosa muy distinta es si dejamos de ver el feminismo como un proyecto político y lo vemos como un movimiento contracultural. Entonces, si fuese solamente un movimiento contracultural, perdería una parte de su dimensión política y entonces se convertiría en una propuesta para transformar la vida cotidiana que vivimos los hombres y las mujeres. Si viésemos el feminismo solamente como un movimiento contracultural, desaparecería en muy buena medida su propuesta de transformación social. Entonces es importante que no es inocente que un sector o sectores de la izquierda prefieran ver el feminismo, muy particularmente un sector de la izquierda vinculada al 15M, que quieran ver el feminismo como un movimiento contracultural. No es una cosa inocente, es una cosa, es una idea que no desbarata los proyectos políticos de la izquierda. A partir de los años 80 van a aparecer otros feminismos, esto que se llama ahora, van a aparecer otros feminismos y van a aparecer muchísimos debates intrafeministas, que si la igualdad y la diferencia, que si la posmodernidad, que si la teoría queer. En todo caso, a partir de los años 80 el feminismo se va a ver completamente invadido por las ideas de diversidad y por las ideas de diferencia. Por lo menos sectores muy significativos del feminismo. Y yo quiero hacer una pregunta que es solamente retórica. Si esta invasión de las ideas de diferencia y de diversidad que van a calar muy hondo, no sé si muy profundo, pero desde luego hondo, en el feminismo, no tendrá algo que ver con un momento histórico en el que comienzan ya a tomar muchísima fuerza las políticas económicas neoliberales. Porque yo voy a partir del supuesto de que el neoliberalismo prefiere movimientos sociales fragmentados, movimientos sociales que estén movimientos sociales que estén muy preocupados por sus diferencias internas, que estén muy preocupados por las diversidades, si no solamente por la diversidad y por la diferencia, lo voy a decir de otra manera. Hay una relación cronológica entre la aparición de las políticas económicas neoliberales y las políticas de la identidad. Y como feminista, no podríamos menos que aplicar la hermenéutica de la sospecha y pensar que cuando dos fenómenos sociales aparecen en el mismo tiempo, puede que exista alguna relación entre ambos. Y yo creo que sí que existe. No quiero decir con eso que las feministas tengamos que hacer una crítica radical o rechazar las ideas de diversidad y las ideas de muchas diferencias que hay entre las mujeres. Lo que creo que ocurrió es que el feminismo se metió en muy buena medida, alentado, por ejemplo, por las investigaciones de las universidades norteamericanas, en las cuestiones de identidad, en las cuestiones de diferencia, y abandonó las otras políticas, que son las políticas de redistribución, que son esas políticas de las que habla, entre otras, Nancy Fraser. No quiero hablar de esto, solamente lo quiero dejar aquí, porque yo creo que este proceso que ha experimentado el feminismo en los años 90 y al final del siglo XX, comienzos del siglo XXI, yo creo que no lo ha tenido solamente el feminismo, sino que también ha calado en sectores de la izquierda. La hora que dejó el feminismo radical yo creo que ha sido muy alargada y todas las cosas que, todas las propuestas feministas de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI tienen su origen en el feminismo radical. Por ejemplo, la propuesta de paridad en el poder político, que las mujeres accedamos paritariamente al poder político y a otros poderes de decisión, tal y como lo hacen los varones, pues podríamos leerlo en el libro de Kate Millett de la política sexual. O, por ejemplo, también las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad, la idea de meter a las mujeres, las necesidades y los intereses de las mujeres dentro de la agenda política
de los estados, todo eso viene del feminismo radical de los años 70. A partir de ese momento va a ocurrir un proceso que yo creo que puede ser leído no solamente en clave de feminismo, sino también en clave de la izquierda. Y es que el feminismo estableció una alianza muy potente, como también lo hizo sectores muy importantes de la izquierda, con la socialdemocracia. Hizo una alianza y se consideró un momento en los años 70, en los años 80, en los años 90, un momento de un optimismo histórico muy grande, en el que el feminismo pensó que estableciendo alianzas con los gobiernos socialdemócratas, las mujeres íbamos a poder dar un salto que en términos marxistas podríamos llamar un salto cualitativo. Y así comenzó, sobre todo en Europa, en los países de Centro Europa, en los países nórdicos, tuvo lugar esta alianza entre la socialdemocracia y el feminismo. Así se hicieron políticas de igualdad. Un poco antes se habían comenzado a ver leyes sobre el aborto. Yo creo que esto no ocurrió solamente al feminismo, yo creo que también le ocurrió a la izquierda. Tuvimos una grandísima fe en las políticas de redistribución y pensamos que las políticas de redistribución se iban a colocar a las mujeres en una posición mejor. Y yo creo que en parte fue así, pero creo que en parte ocurrió un efecto que las mujeres feministas no habíamos calculado, que fue un efecto no deseado, que fue un efecto que en aquel momento pensamos que era inesperado, pero que en realidad se podía esperar. Y ese efecto es que el feminismo, yo creo que en cierto sentido, desatendió un poco el movimiento social. Desatendió en sus alianzas, poniendo toda la energía en las alianzas con la socialdemocracia, yo creo que en muy buena medida desatendió el construirse y reconstruirse como un sujeto político colectivo. Y yo creo que en este sentido, vuelvo a decir otra vez, que está muy vinculado a lo que grandes sectores de población y vinculados a la izquierda, pues creyeron que iba a ocurrir con la socialdemocracia. Yo creo que el feminismo confió demasiado en la redistribución, confió demasiado en las políticas de igualdad y invirtió probablemente ahí demasiados esfuerzos y destruyó el papel, ¿no?, de construirse como sujeto colectivo. Mientras esto estaba ocurriendo, mientras estábamos quizá demasiado ocupadas en esta alianza, pues tuvieron lugar una serie de procesos que en un principio eran procesos aislados, que tuvieron que pasar años para que pudiésemos verlo, para que pudiésemos dotarnos de un marco que nos permitiese verlo, y es que estaban ocurriendo procesos sociales un tanto subterráneos, por los cuales el neoliberalismo estaba poniendo las bases para la globalización de la economía. Y aquí yo creo que va a ser donde el feminismo va a hacer un giro después de esas alianzas que había establecido con la socialdemocracia, por una parte, y después de esa exaltación de las políticas de la identidad. El feminismo se encuentra de cruces con el neoliberalismo y yo creo que ese hecho va a modificar en parte las prioridades del movimiento feminista. Y estoy pensando en un texto que me parece paradigmático y que explica muy bien esto, que es el texto de Mohanty de Bajo los ojos de Occidente. Ese texto, que es un escrito, yo creo que magnífico, en el que esta autora, que entonces se definía como las teóricas del tercer mundo, va a tener una propuesta de políticas de la identidad, y de pronto, cuando se descubre que enfrente de las mujeres están también las políticas económicas neoliberales, ese texto que ella escribió en el año 83 lo va a volver a reescribir en el año 2003 a la luz del neoliberalismo y va a explicar que tenemos la posibilidad de reconstruirnos como sujeto político colectivo, cuando ella les había dicho que la diversidad de las mujeres hacía inviable que existiese un sujeto político colectivo, dirá que el neoliberalismo nos va a ofrecer la oportunidad de establecer convergencias, afinidades para reconstruir un nuevo proyecto político. Yo quiero terminar ya de la siguiente forma. Bueno, son terminar en 5 minutos. A partir de que las políticas económicas neoliberales se instalan globalmente, observamos que
que las estructuras patriarcales se estrechan para las mujeres. Y observamos muchas cosas. Observamos que esas políticas asfixian a muchas mujeres. Pero se produce un fenómeno que para el feminismo es muy complicado. Y es la convicción, sobre todo para la izquierda, de que ese retroceso o esa reacción, ese asfixio, ese estrechamiento del aire para las mujeres va a tener su origen en la derecha y en el neoliberalismo y no en las estructuras patriarcales. Esa va a ser una lectura que va a hacer la izquierda y va a ser una lectura que en muy buena medida va a invadir completamente el imaginario político de la izquierda. Y otra vez se va a volver a invisibilizar los análisis que ha hecho el feminismo de que las fuentes de opresión para las mujeres no vienen solamente del neoliberalismo, sino que también vienen de otras estructuras que son estructuras de carácter patriarcal. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo ahora tiene muchas tareas, como las tiene la izquierda, entre otras razones porque la mayor parte del feminismo es claramente de izquierdas, pero tenemos que desactivar ese prejuicio. Y las feministas tenemos que hacer muchísima pedagogía con una izquierda que siempre se resiste a asumir el discurso político feminista como un discurso central en cualquier proyecto o en cualquier la construcción de una utopía colectiva de transformación social. Y es la idea de que el neoliberalismo no es la única fuente de opresión para las mujeres, sino que existen otras estructuras mucho más invisibles, unas estructuras mucho más difíciles de conceptualizar, mucho más difíciles de ser entendidas a través de categorías, no se ven, ese es uno de los problemas. Si queremos visualizar las políticas económicas neoliberales, no tenemos más que hacer una foto del edificio donde está el Fondo Monetario Internacional, donde está la Organización Mundial del Comercio, donde está el Banco Interamericano de Desarrollo o la Unión Europea. Pero ¿cómo podemos fotografiar, cómo podemos entender, cómo podemos ver, cómo podemos hacer entender a la izquierda que existe esto que el feminismo ha conceptualizado como patriarcado? ¿Cómo podemos hacer comprender a los sectores progresistas de la sociedad que hay estructuras que son específicas, que producen subordinación para las mujeres, que la sociedad entera se aprovecha, y de una manera muy particular los varones, obviamente, se aprovechan de estas estructuras patriarcales? Estas estructuras patriarcales las podemos ver en el trabajo gratuito que hacemos las mujeres, que las podemos ver, por ejemplo, en los partidos de la izquierda, cuando todos sus estados directivos son masculinos, o cuando el discurso de las mujeres no aparece más que de una manera simplemente, de una manera completamente colateral. Bueno, pues las feministas sabemos que las políticas económicas neoliberales también son una oportunidad única para construir una relación de igualdad con la izquierda y para contribuir a la construcción de una utopía, ¿no? una utopía colectiva de transformación social. Pero también sabemos que la izquierda tiene unas enormes resistencias. Y la pregunta de la ponencia es: ¿qué alternativas ofrecemos las feministas? El feminismo no es un partido, el feminismo es un movimiento social, pero el feminismo ahora yo creo que tiene dos prioridades que son muy importantes. La primera prioridad probablemente es la de intentar identificar analítica y políticamente lo que llamaríamos la política sexual del neoliberalismo, es decir, queremos que la izquierda entienda por qué la mayor parte de los salarios de pobreza son para las mujeres. ¿Por qué el trabajo informal mayoritariamente se ha ocupado por mujeres? ¿Por qué el trabajo a tiempo parcial mayoritariamente está ocupado por mujeres? ¿Por qué los trabajos más precarios están feminizados? ¿Por qué, por ejemplo, las maquilas en los lugares en los que hay, y ya comienza a verlas también aquí, por qué las maquilas cuando están más cualificadas están menos feminizadas y al revés? Bueno, pues detectar, identificar analítica y políticamente la política sexual del neoliberalismo es una de las tareas ineludibles en las que está pues en muy buena medida focalizado ahora el feminismo
y que ha puesto sobre la mesa, o que ha colocado en el centro del escenario político el movimiento 15M. Pero no sería suficiente con hacer con detectar o con identificar la política sexual del neoliberalismo, también es necesario detectar la política sexual de la democracia. Y, por ejemplo, preguntarnos cosas del tipo como cómo es posible, por ejemplo, que de siete, no sé si son siete o diez diputados de Izquierda Unida que hay en el Parlamento Español, no haya ninguna mujer. Es una cosa completamente incomprensible. ¿Y cuántos varones hay? ¿Y de Izquierda Unida? Bueno, no vamos a entrar en polémicas, pero las mujeres en Izquierda Unida tienen un problema de déficit de espacios de poder. No, bueno. Bueno, pero es bastante lo negado. Y hacer candidaturas que sean paritarias. Y que las mujeres no siempre estén en el segundo puesto, en el tercero, porque en partidos que tienen un estadio electoral nunca llegan a los espacios, al poder político. Y el poder político, la izquierda lo ha definido como un espacio de transformación social. Si las mujeres no llegamos a ese espacio político, difícilmente podemos